muchísimas gracias por estar aquí. No sabéis la alegría que nos da a la Diputación Provincial de Almería poder acoger esta mañana vuestra recepción aquí en nuestra casa, que ya es vuestra casa, y sobre todo pues después de 2 años que lleva así seguir activa. Hoy estoy aquí, ella es la responsable también de que siga activo este programa, Vacaciones por la Paz, año tras año, y quiero también, por supuesto, felicitar y agradecer a toda la familia, a todos los almerienses que han abierto su casa y que están haciendo, pues, sobre todo, pues, haciéndole la vida mejor a estos niños que van a estar aquí durante estas 6 semanas. Desde la Diputación Provincial de Almería, pues tenemos una estrecha colaboración con la Asociación de Amigos del Sáhara y lo que tenemos es también puesto mucho empeño en seguir recuperando y trabajando con este programa, porque quiero que este año sea el punto de inflexión para que el año que viene sigan habiendo más familias almerienses que acojan más niños saharaui y que podáis venir aquí en el verano, podáis disfrutar del verano, podáis disfrutar de amigos que conozcáis aquí, podéis disfrutar de nuestra playa y de todos los encantos que tiene la provincia de Almería. Así que este año contamos con 38 niños que han venido del Sáhara. Este año, pues, no han venido niños repetidores porque, como bien sabéis, pues llevamos 2 años que se paralizó el programa, pues bien sabido por todos, pues debido a la pandemia que hemos tenido. Y en esta ocasión, pues son más de 15 municipios de toda la provincia los que van a, también las familias que van a acoger a niños. Y en total, desde que comenzó el programa, son 2.423 niños los que han estado en nuestra provincia. Es un ejemplo de la solidaridad que tienen los almerienses, es un ejemplo también del compromiso internacional que tenemos para ayudar a las personas que lo están pasando peor y sobre todo, pues, en este caso, a los niños que tenemos aquí, son niños todos de 8 años y que, bueno, que esperemos que lo pasen muy bien, que disfruten. Esperemos también que la familia sea una experiencia pues, muy gratificante, porque yo creo que esto es enriquecedor para todos. Y sobre todo, pues que el año que viene repitan, que vuelvan a nuestra provincia y, como decía, que podamos conseguir que haya más familias almerienses que abran su casa para acoger a estos niños y que al menos estas 6 semanas que estén aquí, pues que tengan bastante calidad de vida, se les pueda atender también pues todas sus necesidades médicas, que me consta que estáis todos también en ello, y que entre todos pues podamos contribuir a hacer su vida un poquito mejor. Pese a las dificultades que hemos tenido este año para que el programa de Vacaciones en Paz se pusiera en marcha, porque no era fácil que después de 2 años de pandemia pudiéramos retomar el camino para que los niños estuvieran aquí, y además porque la situación política actual tampoco nos está ayudando demasiado, lo importante es que estos niños, 38 niños, van a pasar las vacaciones con 38 familias de la provincia de Almería. Son niños que están repartidos por toda la provincia. Tenemos muchos municipios como Illa, Arguecija, Taberna, El Ejido, Adra, Anta, hay muchísimos. Están repartidos, muy repartidos por toda la provincia. Lo importante, como decía, es que estén aquí y que los objetivos de Vacaciones en Paz se van a cumplir, sobre todo los objetivos médicos. Estos niños ya han pasado su primera revisión con el equipo pediátrico de Torre Cárdenas. Y bueno, en general, sé que van a ser pocos días, queda poco verano, han venido demasiado tarde, pero lo importante es que van a disfrutar, que nosotros vamos a disfrutar con ellos.